Ahora vamos a hablar de las reuniones informativas que se están celebrando en las delegaciones zonales de la Cámara del Tabaco. Y en este caso vamos a dialogar con Juan Alberto Gómez, presidente de la Delegación General Güemes. Esto se hace una vez, o sea, todos los años. Y bueno, el tema pandemia se ha postergado ya un año o dos. Y bueno, Tuti viene siempre a informarnos para la nueva campaña, para la nueva temporada de producción. Son sumamente necesarias estas reuniones porque evidentemente los productores pueden evacuar todo tipo de consultas. Por supuesto, es muy buena y más. Como sabemos, como el de Tuti viene acá, nos informa todo, ¿no es cierto?, lo que va a pasar a futuro para la próxima temporada en la producción. Sobre todo teniendo en cuenta los inconvenientes que tiene hoy justamente de la producción tabacalera, ¿no? Así es, estamos bastante medio complicaditos, como todo, ¿viste? Pero bueno, gracias a Dios, nuestra cooperativa, nuestro dirigente de la Cámara, todos lo manejan muy bien. Por suerte, tenemos los recursos, tenemos cómo manejarlo, tenemos cómo seguir produciendo el tabaco. Hoy hay una situación un tanto particular y difícil por la que atraviesa el sector tabacalero y tiene que ver justamente con la baja recaudación del Fondo Especial del Tabaco, producto del incremento en la venta de cigarrillos que no tributan. Así es, exactamente, sí, estamos viendo ahí que hay muchos cigarrillos truchos. Y bueno, eso no cae muy mal a los productores porque es menos el ingreso en la recaudación del Fondo Especial del Tabaco. Me imagino que la incertidumbre también es un tanto mayor para ustedes porque ya justamente en este mes comienzan a plantar. Exactamente, ya hay zonas, yo creo que en Jujuy, bueno, nosotros la zona de acá esperamos yo creo que una semana, dos semanas más y ya empezamos la plantación. Hay productores que ya están en la segunda, tercera mochada de los almácigos. Uh-huh. Así que estamos ya a punto de empezar las plantaciones. Y también con un problema que es ya un tanto preocupante, que es el hecho de la falta de mano de obra. Exactamente, la verdad que carecemos bastante ya del año al año pasado que venimos careciendo de bastante de mano de obra. No sé si serán los planes, pero el hecho que no conseguimos gente, sufrimos bastante, los famosos planes nos han sacado toda la gente que verdaderamente conseguíamos para realizar nuestro trabajo, nuestras plantaciones. Hoy hace falta capacitación para generar justamente esa mano de obra calificada. Sí, en algunos casos sí, lo están haciendo. En algunos casos, en caso de tractorista, bueno, lo que es manejo de estufa, lo han hecho, pero no se consigue, gente, no se consigue para trabajar. Cuesta muchísimo. Por los planes, generalmente todo por los planes. Uno sale a buscar gente y no hay, nos cuesta muchísimo. Y bueno, los que salen a trabajar por ahí no quieren registrarse y a nosotros eso no nos sirve, no nos conviene. Sobre todo en la etapa de trasplante y en la cosecha, ¿no? Y todo, cuando arrancamos, desde el trasplante. Desde ahí hasta terminada la cosecha, sufrimos bastante. Por eso nos estamos mecanizando. Algunos tenemos plantadora, estamos tratando de reemplazar, mecanizarnos para reemplazar un poco la mano de obra. Pero en la cosecha, desde ahí ya se nos distorsiona totalmente el tema de falta de mano de obra. Por último, Juan, me gustaría que le des un mensaje a los productores de la delegación Güemes respecto de lo que va a ser esta campaña de tabacalera. Y bueno, como nos dijo Tuti, que bueno, que podamos afrontar, ver, no hay ningún problema, que produzcamos, el que tenga espalda, vea como no le falte gente, que porque la comercialización no hay problema, se va a comercializar todo el tabaco. Así que hay que cuidar, no tampoco hacer mucho si no tenemos gente, hay que hacer lo justo que podamos sacar nuestra producción. Todo en función, digamos, de la capacidad de estufas y de la cantidad de mano de obra. Exactamente, sí, de la estufa y bueno, y también de las herramientas, el agua también, que todo se nos ha mermado bastante en la zona, así que todo eso tenemos que ver, tener cuidado para poder producir.